Hola chicos, bienvenidos a mi canal otra vez más. En este video vamos a estar arreglando este cuarto navideño. Es la primera vez que hago esto, nunca había arreglado el cuarto de mis muñecas navideño. El año pasado puse un arbolito todo feo y eso fue todo. Pero esta vez tenemos hasta arbolito especialmente para el cuarto. No sé si quiero mover las cosas para que todo quede hermoso, porque no tengo espacio donde poner el arbolito. El de Halloween lo había puesto ahí, pero como que no, lo quiero poner en el suelo. Así que estoy pensando como que en mover esto o esto y ponerlo por ahí. No sé qué opinan ustedes, pero bueno, después vamos a ver eso. Acá tenemos un montonón de cosas y acá está Kisha en medio. Tenemos un montonón de cosas para ordenar o para arreglar. ¿Cómo se diría? No sé. Pero bueno, tenemos chibolitas, esto, bricho, un montón de cosas, ¿eh? Y por acá traje más cositas que encontré en una casita que tenemos ahí, un montón de chunches. Encontré estas cositas que si las necesito voy a poner una que otra. Por ejemplo, esto. Estos santas le vienen súper bien para la puerta que ya. El año pasado pusimos estos afuera de la casa, pero ahora pusimos otra decoración afuera de la casa, así que ya no. Pero bueno, creo que voy a ocupar estos. Y sí, vean, el color este rosado y este rojo. Lo que pasa es que se cambió el color por el sol, creo que fue. Así que sí, pero bueno. Ah, no, 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 lo que pasó fue que este se mojó, por eso el color cambió. Pero bueno, no importa, no importa. Creo que voy a comenzar por lo más fácil. Y lo más fácil, bueno, no lo más fácil, porque lo más fácil sería como quitar el mantel y ya. Pero para mí, estoy muy emocionada, no sé por qué, es por poner los stickers en la ventana. Así que voy a hacer eso primero. Vamos a ver, compré iguales, como pueden ver. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es vamos a abrir la ventana, obviamente. Y todavía están los de Halloween. Adiós, Halloween. Voy a traer una bolsita para echarlos, para que me sirvan para el otro año. Vean qué bonitos. Qué bonitos, qué bonitos. Ok, acá tengo la bolsita y voy a quitar cada uno de ellos. Yo soy una persona que yo no tiro nada. Así que a mí ustedes nunca me van a ver tirar nada, literalmente. Aguardo hasta las cajas. Bueno, raza, seamos aseados. Y antes de pegar los stickers voy a echar Windex para que todo esté aseado. ¿Saben qué? Me dan ganas como de mover la cuna porque no alcanzo. No alcanzo. Wow, literal, no se notaba que estaba sucia. Y vean lo sucio que estaba. Ok, ok. Antes de pegarlo quiero analizar cómo va a quedar esto. Oigan, ¿saben qué se me olvidó? Las cortinas navideñas. ¡Mami! ¡No tenías cortinas rojas! Vamos a empezar por poner happy. Estoy nerviosa. Estamos nerviosas. Oigan, esto no trae como... Ok, solo lo arranco así ya. Oigan, qué cool. Yo pensaba que esto era de papel, pero no. Es como, como nylon o algo así. No sé cómo describirlo, pero está muy cool. Para poner estos stickers me tuve que parar en la sillita esta. Espero que aguante. Tiene buen soporte, ¿eh? Porque peso. Y ya lo puse. Ya lo puse. Ok, quedó. Honestamente, esas cortinas, no, me están matando, literal. ¿Cómo Navidad va a ir con esas cortinas? No. O voy a buscar unas o las quito, pero una de las dos. Bueno, vamos a quitar esto de aquí. Con todo este coserío acá no vamos a poder hacer que el cuarto sea bonito, así que es necesario que lo quitemos. Voy a prender la luz, tal vez se ve un poquito más claro. Pero bueno, vamos a echar todo esto en esta caja para cuando ya pase Navidad volverlo a poner ahí. El talco, sí, no, el talco lo necesito conmigo. Estas cosas casi no las uso, así que no van a ser como necesarias durante esta época. Así que vamos a quitar esto. Y acá tengo, tengo planeado poner, ven esa cosita ahí, eso. Eso y creo que un Santa Claus. Voy a tratar de ordenar bonito, ¿ok? Oigan, tuve que poner el flash porque está tan oscuro que ustedes no se imaginan. Vean, uy, qué lindo. ¿Saben qué? Voy a poner como las canastas navideñas que hice, una acá y otra como por acá. Me parece buena idea. Así que vamos a hacer eso, pero bueno, sigamos echando esto acá. Oigan, no es que esté tan sucio esto, ¿ok? Lo que pasa es que así se quedó. O sea, no está tan sucio. Lo que pasa es que así es que está. ¿Ves? Tantito sucio nomás. Bueno, honestamente llevo muchísimo tiempo de no limpiar esto como una limpieza profunda. No lo voy a negar. Si me quieren decir chuca, díganme, pero no se lo voy a negar. Ok, por acá voy a poner esto. A ver, vean qué bonito. Esto lo voy a poner por acá. Por acá, por acá, por acá, por acá.
ahí tal vez, voy a apagar la luz, se ve muy amarillo. Ahí está. Ahí tal vez, a lo mejor, o de este lado. Ok, y este otro lo puse de ese lado mejor. Me costó decidirme, pero bueno. Aquí en medio voy a poner eso, o será que lo pongo a un lado. ¡Ay, por qué es tan difícil! Oigan, no es por nada, pero parece que esto me está viendo. Vean, me está viendo. Se ve muy vacío. Ya probé a poner esto y como que no va. No va. Y disculpen que sigo prendiendo la luz, la Paula, pero entonces no puedo decidirme si se ve muy mal o no. ¿Aquí o aquí? ¡Ayudo! Bueno, voy a ver si tengo como alguna otra cosa por acá que pueda poner ahí. Ay, aunque no creo. Oigan, es que no tengo nada. Wow, esta caja está vacía. Ok, ¿saben lo que voy a hacer? Quiero poner como un tipo regalito acá. Voy a envolver alguna caja, voy a buscar una caja porque no tengo ninguna en estos momentos. Creo que debajo de aquí hay una, esperen. Bueno, menos mal, todavía no han tirado la basura. Literalmente a tirarla van, ya la pusieron hasta en cajas para tirarla. Y encontré esta cajita que está perfecta, vean. Está hasta así cuadradita como para un regalo. Vamos a envolverlo y lo vamos a poner ahí de adorno. Necesito tape y no lo encuentro. ¿Qué vamos a hacer? No tengo que usar pegamento si no encuentro tape hoy. Si no encuentro tape, ajá, tape. Muy bien, el único tape que pude encontrar fue este. No va a quedar hermoso y no tengo de otra, literal, porque no tengo otro tape. Pero bueno, vamos a... Oh, vean, este es que mismo. Vamos a tapear la caja primero. Vamos a que no vaya a abrirse porque... Si no, sí se me está complicando un poco. Y eso que es un cuarto pequeño, ¿eh? Ok, perfecto. Tengo este color de papel y con este es que vamos a envolver esto. Y no, no puedo, no puedo. Yo me complico tanto la vida que ustedes no se imaginan. Bueno, prácticamente lo que estoy haciendo ahorita es batallando, tratando de envolver el regalo. Soy buenísima envolviendo regalos, tranquilos, ustedes no se preocupen, yo soy experta en esto. Casi me contratan a mí en tiendas para envolver regalos. 2 horas después terminé de armar el regalo y honestamente no le quise poner el tape así como se lo ponen todos, que así que se vea, porque no es transparente y se va a ver feo. Y ¡uy! ¡Me voy a caer! Y aquí está el regalo. No se ve muy grande. Como que si no. Y si lo ponemos como parado. Exacto. Ok, así se ve. No me convence mucho, pero tal vez cuando ya esté todo mejorcito se va a ver mejor. Tampoco es como que no me gusta. Sí me gusta un poquito. Aunque no sé, lo siento como muy simple. Como que le falta la salsa picante. No, mentira. Ok, bueno, pasemos a otra cosa porque si no me voy a quedar estancada ahí todo el día. Y ya casi entra la noche, literalmente. Llevo aquí como desde la 1 de la tarde y la verdad ni idea qué horas son. Creo que son como las 3. Pero bueno, vamos a ponerle las chibolitas estas aquí. Vamos a ver cómo es que la vamos a hacer aquí. La verdad no sé si esto tiene como... Ah, no, eso va como pegado. No, no sé cómo lo voy a hacer, pero me la voy a arreglar. Que me la arreglo, me la arreglo. Que sea con un hule o algo. Ok, bueno, vamos a ver qué hacemos acá. ¿Qué tengo esto? A ver, que queden los peluchitos ahí y no pasa nada, porque no se lo voy a arrancar, pobrecitos. Aparte, después que pase Navidad, se quedaría sin peluche, así como que no. ¡Ay! ¡Miren, miren, miren! Esperen. No, sí, como que queda bien así, ¿eh? ¡Ay, como que sí! Y ahí está, vean. Para que ellos jueguen. ¡Piun, piun, piun! Estoy emocionada por armar el arbolito de Navidad. No sé dónde voy a meter esto, pero lo vamos a quitar de aquí porque es el único espacio como lindo que tenemos para poner el árbol. Así que lo vamos a poner ahí. Thank you.
Ok, vamos a poner esto. Este es el arbolito, es blanco. No sé, a mí me gusta mucho el blanco. Y uy, trae esto. Qué emoción, es la primera vez que compro un arbolito en Navidad. O sea, para mis muñecas, ¿no? Trae esto. Esta Navidad va a ser muy especial. Van a ver, 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 van a ver. Ok. Ven, algo que no tenía el arbolito que puse el año pasado era esto. Me tocó ponerlo en piedras, literal. Ay, odio ser pobre. Este lo puse al revés, creo. No. ¡No! Oigan, quería hacer una pausa. Ahorita que prendí el arbolito, ustedes no saben la felicidad que sentí. Ay, es que la Navidad, yo la adoro. Sentí una felicidad profunda. O sea, si a ustedes les gusta la Navidad, denle like a este video. O si los comentarios están activados, déjenme saberlo. Ustedes no saben qué felicidad siento al ver este arbolito prendido. Una emoción gigante en el alma. Ya abrimos todo el arbolito. Y no es tan chiquito, vean. O sea, está un tamaño perfecto como para mis bebés. Obviamente es del tamaño de la casita. Aquí no sé si ponerle una moña. No sé si ponerle estrella, moña. No sé qué hacer. No sé. Tipo como he visto en las películas que el último bebé pone la estrella. Tal vez podemos hacer eso. Pero bueno, vean. Ahora vamos a ponerle esto. Esto... Uy, ¿qué más compré para el arbolito? Oh, las moñitas. Y esto. Y esperen, faltan todavía cositas. Faltan cositas. Yo creo que esto me va a tomar 2 días en arreglar. Ok, vamos a abrir esto. No lo quiero romper porque obviamente ahí voy a echar otra vez las cositas. Ya cuando Navidad se acabe. Ojalá no se acabara nunca. Bueno, vamos a poner esta por acá. Pues estoy tratando de hacer todo como rojo con blanco o algo así, ¿no? Lo iba a hacer rosado esta Navidad, pero después dije, no, es que cuesta más encontrar cosas rosadas y eso. Ok, voy a armar este arbolito súper guapo, súper rico, sabroso, con todas estas cositas que tengo por acá. Y vuelvo con ustedes para que no se me aburran. Ok, antes de armar el arbolito, sí les quiero mostrar esto. Bueno, quiero verlo con ustedes porque ni siquiera sé de qué tamaño es. Y esto pasa cuando grabas con una mano. Tienes que ocupar del pie también. Oh, es algo chiquito. Perfecto para el arbolito este. Me encanta. ¿Saben qué? Decidí que sí quiero que vean cuando ponga el arbolito. O sea, cuando le ponga las chivitas y eso, porque es algo hermoso. Ok, lo voy a poner en cámara rápida para que no se me aburra, eso sí. Ok, ya casi estoy batallando con esto. Literalmente, le voy a decir a mi mamá que lo ponga porque ella sí lo puso bien en el arbolito de nosotros. Así que... ¡Ta, ta, ta, ton! ¡Ta, ta, ta, ton! ¡Quedó! Oigan, me maté buscando las moñas por toda la casa. Y mamá, como una hora después, mi mamá me dice, oye, ¿no están en la cosa ni hiciste las canastas navideñas? Y yo como que, oye, sí, ¿no? Y bueno, acá están las moñas. Pero no está la grande. ¡Oh! Andaba buscando esto. Yo decía, ¿dónde lo dejé? Aquí está. No está la moña grande que quiero. Están estas. Oigan, esas como que pueden ir ahí, ¿no? Una que otra. No se vería mala idea como por ejemplo acá. No es mala idea, ¿eh? Esta es grande y todo, pero es que no es esta que ando buscando, ¿eh? Ok, vamos a tener que dejar esto ya por último porque no encuentro moñas, no encuentro nada. O tal vez compre una estrella para eso. Así que vamos a tener que esperar. ¡Uy! Vean el desastre que tengo en este cuarto. Yo no sé qué hacer.
Ok, tengo esta canasta navideña que hicimos juntos. Ok, yo sabía que esto se miraba muy vacío y ahora sí se ve lindo. Ahora sí me gusta. Es que yo no estaba contenta. Vean, puse la canasta navideña aquí y puse el buzón por ahí. Y ahora sí se ve como rico, rico, sabroso. Aquí estoy pensando como tipo poner esto. Vean, esto por aquí. Esto yo lo quería como para las puertas. Pero yo creo que para las puertas voy a poner algo más porque esto se ve lindo aquí. No sé cómo lo voy a poner. Deseo mi suerte. Ok, lo puse así. Como pueden ver, eso se ve feo. Así que se me ocurrió la idea para tapar ese feo tape. Porque esta pared no es como todas las paredes que le puedes meter como clavos y eso. No, que esto es como que fuera plástico. Es súper raro. Las casas acá en Estados Unidos son raras. Así que ya sabemos. Así que voy a poner esta moña acá para tapar ese feo tape. Y aparte se ve bonito. Es una idea bonita. Siento yo. Así que voy a poner ese tape acá. O incluso podría tipo poner esto. Ajá. Esto como aquí, pero nah. O también podría como poner una moña de estas. Pero siento que no. Nada comparado con la moña roja esta. ¿Dónde está? ¿Qué la hice? Y I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. ¿Saben? Esos stickers como que me dan rabia verlos así. O sea, no va con la Navidad. ¿Qué falta de glamour es ese? Ok, yo no sé ni por dónde seguir porque es que este cuarto está que es un desastre. Sigamos por la mesa esta. Es como lo segundo más fácil. Después no encuentro las cosas porque las tiro a lo loco así. Vean, ya tengo esta caja llena de esas cositas. Voy quitando eso dos veces en este año. Una para Halloween y esta vez para Navidad. Mejor ni siquiera lo hubiera puesto de regreso. Pero bueno, el punto es que no sé ni dónde voy a meter esa caja porque mi mamá no la quiere en la sala porque dice que obviamente la sala se va a donar para Navidad. Así que sí, pero bueno, el punto es que vamos a quitar este mantel. Ok, voy a sacar esta caja para hacer espacio y voy a ver dónde la meto porque no sé. Y este mantel también, así que sí, y después vamos para la cuna. Para la cuna necesito una sábana roja. Y sí, señores. Si ¿Sí ven cómo tiene mi mamá como esta sábana ahí, así me gusta? No sé si tendrá otra, vamos a averiguar. Ella me dijo que no, pero ¿qué pasa si me está mintiendo? Oh, sus muletas. Ok, a ver. No tiene, oigan. No tiene. Le agarré esta. Vámonos, 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 vámonos. No sé cómo voy a pasar para allá. O sí, pongo esto acá. Listo. Ok, mis amorcitos bellos. Ustedes van a tener que pasarse para acá porque necesito la cuna. ¿Ok? ¿Ok todos? Ok, vamos a quitar esto. Esta sábana era de disque Halloween. Y vamos a poner esta. Es que vean, tengo esta sábana. Es una sabanita, pero no lo suficiente grande. Se la vamos a medir nomás para salir de dudas. No es lo suficiente grande para la cuna. Sí, es como que sí es grande. Ah, esperen, si lo ponemos así. Ay, ojalá así fuera. A ver. ¡Uy, sí! Perfecto, mami, ya no necesitamos esto. Gracias, mami, pero ya no lo voy a necesitar. Ok, lo voy a poner aquí, después lo voy a dejar porque si no pierdo tiempo. Y a ver, miren cómo se ve allá. Se ve lindo. Ok, aún no sé cómo. Ok, vamos a quitar esto de aquí. Esto se ve feo ahí. Vamos a ver cómo es que hacemos esto. Voy a quitarle esto. A ver, pongamos el blanco primero, ¿saben? Porque la sabanita es roja y como que rojo, rojo, un tanto rojo. Se va a ver como el infierno y no la Navidad. Sí, ven, quedó muy bonito. Pero Navidad es Navidad y como que sí pudiera poner otra clase de bricho para allá. Es que se me olvidó. Se los juro, es que como que solo pensé en esta parte porque para Halloween solo compré como para esta parte y no fue bricho, no, que fue unas cadenas. Entonces creo que ese fue el problema. ¡Ay! Unas lucitas acá quedarían rico, sabroso.
Saben, hay muchas cosas que me faltan. Por ejemplo, lucitas por alrededor de la cuna, bricho por alrededor de las puertas y ventanas. Me faltan unas cortinas. ¿Saben? Sí, obviamente no tengo todas esas cosas para este video. Yo creo que sí voy a tener que ir a comprar más. Y después les voy a enseñar cómo queda el cuarto final. Pero por ahora vamos a decorar con todo lo que tenemos. Y ya pues en otro video les enseño el final, final, final. El verdadero final. Ok, feliz porque este bricho casi alcanzó para todo, literal. Vean. Llegó hasta ahí, solo faltó este pedazo acá. Así que eso es bueno. Creo que hubiera podido hacer lo mismo con esto. No sé. Como tipo ponerlo menos, así como, ¿cómo les digo? Menos topado a otro, tal vez. Ok, ya quiero terminar la cuna. Así que no tenía de otra. Y vine y puse esto aquí. Ahí siento que se ve bien. Es como quien dice, bueno, ahí termina eso y vamos a poner eso ahí. Acá no sé qué hacer con esto exactamente, pero ahorita vamos a pensar porque yo pienso. Podríamos como tipo poner esto acá. Se podría trabajar, en mi opinión. Siento que se miraría bien. Me gusta, ¿saben? Me gusta. Nada que yo sugeriremos no pueda arreglar. Punto. Vamos a quitar este unicornio. Y vamos a poner... A ver. Este gorrito. Vean este gorrito. Dice Merry Christmas. Los biberones como que, y eso rosado y así dan como el aspecto, pero no tengo de otro. Así que vamos a poner esto, creo que alto, ¿no? Alto. O será que lo pongo como para acá. Ta, 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 ta. Oh, jingle bell, jingle bell, jingle bell. Vean, cada vez que pongo como cositas acá, lo pongo acá. ¿Sí ven? Esto acá, lo pongo ahí. Y yo sé que eso se vería mal, es como, o sea, se ve mal siendo amarillo, pero... Ay, qué importa, ¿no? Ok, ahora vamos a quitar eso de la puerta. Horrible. A ver. Obviamente lo voy a poner en cajas eso. Oigan, creo que acá tengo la ropa navideña. ¿A dónde puse la ropa navideña, oigan? No, acá es la ropa de como... de típica. ¿Acá puse la ropa navideña? Oh, sí, sí, ahí está. Ok, perfecto. ¿Qué iba? Oh, sí. Creo que voy a quitar ese que tengo en la puerta y voy a poner uno de los rojos. Pero bueno, lo que sea. Ahorita voy a poner esto acá. Lo voy a poner aquí adentro de la puerta, no afuera. Porque el espíritu navideño está aquí adentro de la puerta, no afuera. Así que ahí se ve bonito, ¿no? Y el rosado lo voy a poner del otro lado. ¿Saben qué? El rosado lo voy a poner de este lado porque de este lado casi no se ve la puerta. En cambio, de ese lado sí. Ups, a sacar esas cajas. Ok, y otra caja más para meter todo esto. Ya no puedo con la carta de venta. Ok, ¿qué tengo que quitar de aquí? La muñeca esa. Vamos a ponerla en la cuna para mientras. Y esto no sé, porque esto como que bien va un poco por el rojo. ¿Saben? Pero voy a quitarlo. No lo voy a empaquetar, pero sí lo voy a quitar para poner la decoración y después veo qué hago con todo esto, ¿sí me entienden? Para esa parte ahí tenemos este Santa Claus que se lo quité a mi mamá también. Son unas cositas de Navidad que pues mi mami tenía. Esperen. Se ve así y sí, chicos, ya está súper oscuro. La vamos a poner por acá. Esto ahí como que no, o sea, sí está cool ahí, ¿no? Pero es Navidad, es como que no. Así que vamos a quitarle esto. Aquí está. Vamos a ponerlo por allá. Obviamente todo esto lo voy a volver a poner ya cuando pase Navidad. Y este otro también, porque es como rosadito. Aquí es mejor poner nada, porque estas cortinas las voy a quitar. Estas cortinas le dan muy mal aspecto al cuarto, siendo Navidad, en mi opinión. Así que, a ver, ¿qué más ponemos aquí? No sé. Ok, mi mamá me acaba de hacer esta moña para que la ponga en el arbolito, dijo ella, la verdad. No sé si ponerla en el arbolito o ponerla en la cuna porque no tengo moñas para la cuna. Y vean, queda muy bien ahí, pero ¿saben qué? Me gusta más como para la cuna. No he podido poner la moña aquí, es que perdí el tape. Es que en este desastre me pierdo hasta yo, literal. Pero bueno, la cosa es que necesito el tape también para poner uno de estos allá arriba. Porque no puedo poner otro clavo hasta allá. O lo que sea, eso no es un clavo. Es una cosita para poner como papeles. Pero la cosa es... Estaba pensando poner una muñeca aquí vestida, o sea, de Navidad. Pero me acordé... Vente acá, tesoro. Ay, vente. Me acordé... Vamos a ponerla aquí para mientras. Me acordé que tengo
esta Mickey Mouse, o Minnie Mouse, perdón, esta no es Mickey Mouse, esta es Minnie Mouse. Y, uy, no se le duele el piecito. Ay, se le duelen los piecitos. Creo que la voy a poner sentada aquí y queda súper bien con la decoración. No más que lo único que como que lo arruina un poquito son los zapatos amarillos, pero el resto está bien. No, nope, definitivamente no trabajó la Minnie Mouse ahí porque se cae. Vean quién apareció. Te andaba buscando, bebé. Ustedes no saben cómo estoy batallando yo para poner este cosito arriba. No alcanza ni mamá, ni yo. Me subí en esta silla, me subí en todo ya y... ¡y no puedo! Ya trajiste una espátula, me probaron a ponerlo y... ¡no! ¡No! Me estoy muriendo, literal. Ustedes no saben cómo luché para poner eso arriba. Me tocó quitar eso porque probé con un montón de cosas y no pude. Y aún así me costó alcanzar la espátula. Fue mi mejor amiga en estos tiempos, tazos, no sé. ¡Ok! ¡Vean! ¡Me encanta! No quise sacrificar a un muñeco Reborn, así que agarré este peluchito y le puse este gorrito, que este era de Abdel, se lo puse a Abdel el año pasado y le quedó súper bien. Agarré a Santa y la caja de Santa para que no se vea tan vacío porque solo Santa ahí se miraba horrible y no me gustó. Y le puse la caja atrás y en mi opinión quedó perfecto. Puse esto así, obviamente ustedes saben que le pongo esa moñita para que no... oigan, ¿por qué anda la mano así? Uy, se ve horrible. Pero bueno, puse las moñitas eso para que no se viera el tape. Y pues obviamente ahí no puse tape, así que no fue necesario las moñas. Y bueno, esto es como nieve y es algodón. Y puse la campanita esta aquí, aunque sí la quería para las puertas, pero la puse ahí porque queda mejor. Y sí, ahora me voy a pasar para aquel lado. ¿A qué lado voy a poner? Creo que la sábana de mi mamá. Ahí sí la voy a necesitar. Y de pañalera voy a quitar esa cafés y voy a poner esta. Que va, vean, que vean, va con lo que estamos haciendo. Así está cuadriculado y todo. Creo que se llama esto cuadriculado, si no estoy mal. Y esto es lo que vamos a poner de pañalera en vez de aquello. Ya muy pronto voy a hacer que haya una pañalera de Navidad de mis bebés Reborns. Estén listos para ver si, por si quieren ir de vacaciones, no sé, de vacaciones navideñas, pues obviamente. Ok, dije que iba a grabar cosas importantes y esto me parece importante. Iba a poner la sabanita aquella aquí, pero no sé, o sea, como que este papel de una Navidad iría bien. Y aparte esto que es como así de madera va súper bien porque normalmente para Navidad hay cosas de madera así, ¿no? Así que estoy pensando como en poner el papel este o la sabanita. ¿Saben qué? Voy a probar las dos cosas a ver qué va mejor. Porque es que la sabanita tiene gris y el cuarto está como rojo, ¿me entienden? Y gris, y como que zamparle gris va a estar raro. Oigan, puse esas cortinas y arriba voy a enrollar eso con listón de este, al igual que en la otra, porque es que quiero terminar esto ya y ahorita no pienso ir a la tienda. Pero si pienso ir, lo haré. Hola. Bueno, voy a dejar esto para mañana porque ya es tarde y estoy muy cansada. Uy. Métanse ahí. Así que sí, qué desorden. Voy a llorar. Así que nos vemos mañana, ¿va? Bueno, vamos. A ver, hay que parar el arbolito. Y hola. Hey, se la hay nada, ya te quiero tirar de la cuna. Ok, ya es el otro día y se me cayó esto. No, con que no se van a caer esos porque ahí sí muero. Ok, vamos a seguir y vamos a poner todo lo que no necesitemos o algo así en la caja. Por ejemplo, ¿qué no necesitamos de aquí? Creo que está todo bien aquí ya, ¿no? Ok, bueno, le quité, bueno, no le quité, desocupé esta canasta navideña. Bueno, así estaba ya desocupada, pero me refiero a que la saqué de su bolsita porque se me vino la idea de que puedo ocupar este bricho para ponerlo en algún lado, ¿no? Porque es que me hace falta cositas y no sé cuándo voy a salir. Así que se me vino esa idea, así que voy a desocupar esto. Voy a reemplazar esta cosita y voy a poner esta canastita. Si me entienden, voy a hacerle switch. Así que saquemos esto y pongamos todo lo que está acá ahí, si me entienden, para que sí sea navideño, porque eso sí es navideño. Esta canasta sí es especialmente para Navidad y esta no. Ta, 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 ta. Ya terminamos. Bueno, casi terminamos porque todavía faltan las lucitas. Y sí me hubiera gustado como una alfombrita aquí navideña o algo por el estilo así. Pero bueno, después ya creo que ya estaría todo. Vean la cunita. Ahí está todo. Este pedazo está muy lindo. Me gusta. Esta es la bebé que hicimos. Miren qué linda.
Y bueno, por acá tenemos esto. Esto por acá es que no sé qué hacer. O sea, tipo, quiero como poner esto y poner un bebé ahí. Pero, o sea, está como súper duro y tengo miedo que me la raye. Vamos a ver qué hacemos con eso. Porque me da una vibra navideña por alguna razón. O sea, el tipo le puedo poner una moñita aquí ya. Mi opinión. Y bueno, el resto sí me está gustando cómo está todo. Me gusta. Siento como la vibra esa. Y ahorita, pues lo que vamos a hacer, vamos a vestir los bebés con sus trajes navideños. No tengo para todo. Este es uno del año pasado. Y el año pasado solo tenía 7. Así que vamos a vestir los que podemos. Y después los que queden le voy a comprar nuevos trajes. Así que, ¿qué les parece si vamos a eso? Aunque primero voy a tomar algo. Bueno, sí, a tomar algo. Porque tengo hambre. Me voy a tomar un café para quitarme un poquito el hambre. Porque no voy a cenar todavía. No, que hasta despuesito. Siento esas cajas. Las saqué. Y después me toca volver a meter todo eso. Ok, vamos a lo último y que es vestir las bebés. Vamos a ver qué es lo que tenemos por acá. Ok, solo tengo 6 trajes y son 11 bebés, así que voy a tener que comprar más. Pero obviamente ahorita voy a vestir a las que puedo. Vamos a empezar con esta preciosura, que ella es una persona muy, muy enojada. Vean su carita. Oigan, no sé por qué, pero perdón, a Hazel Ainara se miraba como que iba a quedar grande esto, así que se lo voy a probar a poner a ella. Bueno, chicos, solo pudimos vestir a 5 bebés porque a Abdel no le quedó su traje, así que tengo que comprar uno más. Pero bueno, vean cómo se ve Noah de lindo, me encanta. Pero bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado este video. No se olviden darle like, suscribirse a mi canal para más videos con mis bebés Reborns y de todo un poquito. Y ya saben, síganme en mis redes sociales para saber más de mí. Y adiós. ¡Mua!